Algo va a ser Millonarios, algo se va a inventar, se viene Gómez, se roba unos metros hacia el medio, encontró a Macalister Silva, si no la toca el Capi no vale, va a probar, pase entre líneas, pegale Gómez. ¡Me muero! ¡Gol! ¡Qué fuerza! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡De Millonarios de mis entrañas! ¡De Millonarios de mis entrañitas! ¡En el minuto 3! Millonarios era una trompa desde el pitazo inicial, una jugada, una toquiza tremenda, metieron el centro, un rebote, para unos fue Jader, para otros fue autogol de Ramírez, lo importante es que Millonarios tiene uno en el Nemesio, 0-0 en la Pereira, y así lo vio Chancho Rock mientras refrescamos el galillo, el gas de Telegaita. Hablábamos de la suerte del orto. Pues señoras y señores, qué orto de gol, porque después de una jugadota brutal de Macalister Silva, mete en el centro y se atraviesa Ramírez y es claro, autogol. No importa, forzamos gracias al trabajo ese autogol. ¿Quién es? ¿Cómo se lleva la marca Dani Ruiz? ¿Cómo pide el balón el señor Ubita Gómez? Le pide Maca, aquí, a lo Canilla y Maradona. Y cuando Ubita va a meter el centro, se atraviesa Ruiz con ese guayo guayigol de los 80s y acomoda el 1-0. Como sea, tenemos que ganar. Tenemos que sacarle la ventaja a Santa Fe. No podemos llegar al clásico penando y pariendo orugos. 1-0, gana Millonarios. Pletórico el estadio azul, explotando mono. Le va de Rabona, no. Yeah. De Rabona intentaba colgar a Montero. Salida para Millonarios, pase largo. Ya encontraron a Gómez, la parada de pie. ¡Oh, qué buena! Va a ser un golazo, va a ser un golazo. Punto del penal, tiro, gol. ¡Gol! ¡Vamos! Azul de Millonarios de mis entrañas, de Millonarios de mis entrañitas. ¡Qué contragolpe asesino! Cuando se cerraba el telón de la primera parte, gran porcentaje para Montero, que sabe de la velocidad de tirito, se la puso a Maca y otra vez como con la mano, una bola lenta y cuchareada, y con la cabeza, con la chirimoya, con la calamorra, con la almendra, como le quiero decir, grita, sáquelo, sáquelo que está pinchado ese forro. 2 para Millonarios, 0 para el Pereira, y así lo vio Chancho Rock mientras refrescamos el galillo, el gastante de la gaita. ¿Y entonces qué, amigo el Pereira? ¿Mucha rabona o qué? Pues rabones quedaron después de semejante pepino. ¡Qué Brasil del 70 en esa definición! ¡Qué Pato Abundancieri! ¡Qué Armani en la salida, bueno. Montero! Ve que está todo el Pereira encima. Pase milimétrico en el aire. Pero lo que es majestuoso, lo que es de la final de Pokémon en 25 años, haz que es un campeón del mundo. Lo que es majestuoso es como Gómez la recepciona, la tiene, la encanta, la pasa Maca. Maca se la devuelve por el aire y cabecea. ¡Qué definición! Parece un anime, una película de fantasía. Final Fantasy. Millonarios gana 2-0. ¡Contundente!